estaría bueno que se concientice más la gente y que empiecen a darse cuenta de que pasa muy seguido y en muchos lugares y que prácticamente todos los días se producen casos, digamos. Yo creo que cuanto más uno se hace escuchar, por ahí se puede llegar más lejos y concientizar a otros y a los que están, los que deben, o sea, que tienen, digamos, el puño que dice, bueno, está bien. Se supone que el que está el legislador, el diputado, el juez, se supone, digo se supone, aunque suene feo, a veces no lo hacen en su tiempo, como te digo, lo mismo que la denuncia ante la policía. En general la violencia en sí a mí me parece algo que tendríamos que tratar de buscar la forma de evitarlo o tratar de que haya menos casos. Lo que pasó con el tema de Lucía, o sea, llega... me llega como mucho impacto porque eso, como uno siendo mujer, ir a la calle, da miedo por ahí salir solo. O a las noches sí o sí tenés que estar acompañado y da miedo eso. De noche es imposible que salga sola porque yo voy como con miedo, entonces voy siempre con él. Como que vivís con miedo de que te pase algo, te metes en un lugar y decís uno. Hoy en día está fea la cosa. La calle, si uno quiere salir siendo hombre o mujer, es muy peligroso. No me condiciona al vestirme. Porque para mí eso no tengo por qué condicionarme al vestirme o para salir a tal lado o lo que sea. Es muy molesto, no puedes salir, por ejemplo, salís con un short y ya te sentís que te están mirando y ay no, es horrible. Siempre tratando de estar en compañía. Claro, no estar solas, porque andar por lugares donde hay más gente. No puedes ser vos, digamos, ni podés, ni hace un montón de calor y tenés que estar ahí pensando, no, estoy muy descubierta, no me van a estar diciendo esto, ¿no? Digamos que todo siempre tiene que estar bien y que todos deberían respetar las reglas. No siempre pasa y uno siempre tiene que tener el cuidado para prevenir cosas más que nada, porque si uno no se cuida un poco a veces puede terminar muy mal. Para los niños ni me quiero imaginar los adolescentes lo que están viviendo. Y uno lamentablemente se lo tiene que bancar porque no te queda de otra. Y estaría bueno que todos, no solamente chicas, chicos, abuelos y chiquitos, se tome conciencia de esto y se pueda hacer algo, algún cambio. A la primera violencia que sufrís es denunciar, no hay que quedarse. Porque como dicen todos, es una cachetada, después una trompada y después sigue el golpe y llegamos quizás hasta la muerte de esa mujer. Que lo haga saber para que busque ayuda y que no se queden callados. Si vos hiciste una denuncia, denuncia de nuevo. Si no, volvé a denunciar. Y así porque no quedarse callada. El hecho de que alguien te diga que te quiere y después te maltrate, no te quiere en realidad. O sea, es mentira, digamos. Es abuso, ya sea en los niños, o en mujeres, o en hombres, o porque cualquiera puede sufrir violencia. Si tenés hijos, pensá en tus hijos. Que si te pasa algo a vos, la persona que te hace daño también va a ir a pagar por el daño que hace. Y tampoco va a poder ver por tus hijos. Entonces hay que pensar, si uno tiene hijos, por los hijos. Y si no lo tienes, pensá por vos. Porque nadie tiene derecho a quitarte tu vida, nadie tiene derecho a golpearte, a maltratarte, ni nada. Ni uno menos en general, digamos, siendo hombre, mujer, cualquier ser vivo para mí tendría que ser ni uno menos. Pero que sea para todos, no que sea como eso que dicen de ni una menos, eso para mí es ninguno menos, digamos, es en general para todos. La verdad todos tendríamos que hacer un cambio.